con 4 casos activos. Ciudad Natura en Cancún con 4 casos activos, la Colonia Campestre en Chetumal con 3 casos activos, el fraccionamiento Los Héroes en Cancún, el fraccionamiento Las Palmas 2 en Cancún con 3 casos activos, la Colonia Emiliano Zapata en Cozumel con 2 casos activos, el fraccionamiento Caribe en Chetumal con 2 casos activos, el fraccionamiento El Sol en Chetumal con 2 casos activos, la Colonia Forjadores en Chetumal con 2 casos activos y por otra parte la Colonia Pro Territorio en Chetumal con 2 casos activos. En más noticias, la Costa Maya de Quintana Roo, luego de 8 meses desde el inicio de la pandemia por coronavirus, registra una ocupación del 50%. En más noticias, en las operaciones financieras, el precio del dólar inició en este miércoles en los principales bancos y casas de cambio de la siguiente manera: la compra en 19 pesos con 80 centavos, a la venta en 20 pesos con 70 centavos. Por su parte, el dólar beliceño, lo propio en 10 pesos con 3 centavos y el euro en 24 pesos con 5 centavos. En cuanto a los combustibles se refiere, y de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, en promedio el litro de la gasolina Magna se encuentra en Quintana Roo en 17 pesos con 99 centavos, la Premium en 18 con 9 centavos y el diésel en 18 pesos con 69 centavos. En información general a nivel nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que no hay nada oculto en la negociación con los Estados Unidos sobre el caso del general Salvador Cienfuegos. Lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y decide juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno, sentenció. Por otra parte, en información generada a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud decretó hoy el fin del brote de ébola declarado desde el pasado 1 de junio en el noroeste de la República Democrática del Congo. Hasta aquí las noticias, nuevamente le espero en punto de las 4 de la tarde.